Olá, buenas tardes. Soy Ana Lúcia de Álbuns da Lucinha e hoje estou aqui em colaboração com a Tienda de las Manualidades para compartilhar contigo um projeto muito divertido de fazer. E vamos a trabalhar com a coleção Our Adventures de Alchemy of Art de Karolina Bukowska. É uma coleção muito divertida. Que tiene aquí este de recortables de los animales, de los postales, de las tarjetas, de los sellos. Y me encanta muchísimo. El urso también. Es muy divertida, muy amorosa. Y como veis, las hojas. Me encantan muchísimo los diseños que tiene. Por acá, la madera. Este aquí también. Mira este aquí, qué rico que es, muy divertido. Y la inspiración para hacer este proyecto viene de dos hojas que tenemos aquí en este pack. Este pack tiene seis hojas y dos de estas hojas son tarjetas. Entonces, veis, son tarjetas así con estos diseños por acá y tarjetas más pequeñitas. Pero en cada hoja yo tengo cuatro tarjetas de 10 por 15 y otras cuatro más chiquitinas. Y la parte de atrás es así también, muy divertida. Y hay otra hoja que tiene otras cuatro hojitas, otras cuatro tarjetas con líneas para poder escribir y también las tarjetitas chiquitinas. Entonces, me he inspirado a hacer con este pack dos mini álbums. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué vamos a necesitar? El pack. En ese pack necesitamos de recortar todo esto para hacer nuestras decoraciones. Ya sabéis que a mí me encanta recortar. Vamos a necesitar también de recortar todas las tarjetas que tenemos por acá, de estas dos hojas, ¿ok? Y hay una cosa muy divertida que vamos a usar también, si queráis, para hacer las decoraciones. La parte de abajo de cada hoja, esa de aquí, tiene cosas muy divertidas si queremos utilizar en nuestro proyecto. Como veis, aquí, Happy Birthday Dreams. Mira aquí, Love, Good Fun. Puedes utilizar aquí las palabritas que tiene para hacer decoraciones. Let's play, our adventures, friends. Entonces, ¿qué necesitaremos? Cortar, como te he dicho, los recortables, cortar las tarjetas y necesitaremos de, vamos a usar Ecopiel. Y por aquí tengo la Ecopiel gris medio, ¿ok? Y necesitaremos de, tengo aquí, necesitaremos para hacer las tapas cuatro piezas de 16 de alto por 12 de ancho y dos piezas de 16 de alto por 4 de ancho para hacer el lomo. Entonces, tengo por aquí esas piezas de acá y yo ya tengo hecho un modelito, mi experimento científico. Entonces, vas a utilizar estos cartones contracolados con estas medidas y también necesitarás, se quedará así, es el primer con la ecopiel y he cubierto. Como solamente tenemos de las seis hojas, dos la vas a cortar. Las tarjetas y las otras cuatro vamos a utilizar para hacer las hojas interiores de nuestros minis. Entonces, no tengo por en cuanto papeles para hacer la decoración de aquí. Es por eso que he utilizado papel craft para tapar el interior y también para hacer el sistema de encuadernación. Después, con los die cuts, podemos hacer las decoraciones por aquí, que se quedará también muy divertido. ¿Está bien? Entonces, forrar para hacer el sistema de encuadernación que necesitarás. Vas a necesitar de dos piezas de papel craft
de 15 de alto por 7 de ancho y harás los pliegues a los 2, 3, 4 y 5. Y te quedará así, ¿veis? Pliegues a los 2, lo doblarás, 3, 4, 5, lo doblarás. Estas marquitas por acá son importantes porque vas a colocar y a pegar aquí en el interior, aquí en el centro, lo colocarás aquí pegamento para recibir el otro trocito que vaya a medir 15 de alto por 5 de ancho y harás los pliegues a los 2 y a los 3 y se quedará así, ¿veis? Então, 2 y 3, así lo doblarás bien, colocarás pegamento aquí y lo colocarás aquí y tenemos nuestro sistema de encuadernación. Lo voy a hacer el próximo y ya volveré para te mostrar lo que vamos a hacer después. Pues ya está, el segundo álbum ya está hecho también, aquí la portada y el sistema de encuadernación. Y ahora para trabajar las hojas te voy a decir lo que vamos a hacer. Entonces, como veis por aquí, este ya está hecho y las hojas se quedarán así con una solapa y la hoja tiene un bolsillo. Entonces, para hacer esto, ¿qué vamos a necesitar? Entonces, la hoja la vamos a cortar a la 15 de alto con 30 y medio de ancho, ¿sí? Después, lo que haremos, y aquí podéis ver, aquí trocito, una mitad de una hoja, otra mitad de otra hoja. Entonces, lo que yo he hecho los pliegues, he empezado de aquí para allá, he hecho así, entonces he marcado 11 y medio, he hecho un pliegue, después 11 y medio más 11 y medio se queda a los 23 y me queda una solapacita de más o menos casi 8 centímetros, sí, un poquito más. Entonces, es así que he trabajado, 11 y medio, 23 y la solapita, ¿sí? Y harás así en todos tus trozos de 15 por 30 y medio, porque te quedarán solamente 4 hojas, porque tienes 2 que son de las tarjetas y que he cortado todo. Las otras 4 las corta a la mitad, así, a la mitad, para que quedes con 2 trocitos de 15 de alto por 30,5 de ancho. Harás los pliegues a las 11 y medio, 23, y tienes entonces tu solapita. Para hacer el pegamento a la estructura. Entonces, vamos a ver. Primero hay que ordenar tus hojas. ¿Cómo quieres que se quedan las hojas en el interior del álbum? Entonces, vamos a ver. Ay, este es muy bonita para empezar el álbum. Então, esta em primeiro lugar, depois esta de aqui, esta e esta, sim. Sí. Eu quero que se quede assim. Então, vou começar de la última hasta la primeira. Então, haré assim para que não me equivoque. Agora, necessitamos fazer pegamento. Esta solapita de acá necessita estar toda pegada aqui. Sí, porque yo voy a colocar por aquí una tarjeta, entonces yo no quiero que me empate aquí mi trabajo. Entonces, esta es totalmente pegada acá y después esta por aquí. Pero cuando vamos a hacer, el pegamento, mira que el pliegue se quedará un milímetrocito arriba del pliegue de tu sistema de encuadernación para que se pueda abrir y cerrar sin cualquier problema. Entonces, voy a hacer una y después mirarás las otras también. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Primero, voy a colocar pegamento por aquí. Así. Y pegamento por abajo, así, ¿veis? De un lado solo, ¿sí? Ahora, en este lado voy a colocar pegamento aquí,
Aquí y aquí. ¿Veis? Ahora, vamos a colocar mi hoja aquí. Hago así. Veo las marquitas, la medida, si está todo bien. Voy a cerrar. Voy a mirar dónde se queda mi pliegue con el pliegue de la encuadernación. Está todo bien. Muy bien. Hecho. Ya está. Y así para que se quede todo bien pegadito, porque yo voy a querer colocar por arriba mi tarjeta. ¿Veis? Es muy fácil de hacer. Tengo aquí mis tarjetas toditas. Es muy fácil de hacer. Como veis, pegamento por aquí, pegamento por aquí por abajo. Sí, y por acá. Aquí, aquí, aquí. Así. Vamos a pegar. Mirar si queda bien con la hoja que está por debajo. Así, ¿veis? Así, hecho. Muy bien. Próxima hoja, el mismo. Cuando cortas tus trocitos, no te olvides de entintar los bordes y si queráis también redondear las esquineras, que se queda muy más bonito. Para mí me encanta tener las esquineras redondeadas y los bordes entintados, y como los papeles son así con un tono más vintage, yo creo que se queda muy bien tener los bordes entintados. Sí, directito. Así. ¿Veis? Es muy simple de hacer y rápido de hacer también. Así. Y el próximo también, sabéis, pegamento por aquí, pegamento por acá, así. Ahora este por aquí, así, así. Vamos a pegar, mirar si queda bien con los otros. Sí, así, así, así. ¿Veis? Ya está hecho. Ah, entonces, bueno, vamos a dejar. Ahora que tienes todas las hojas pegadas, puedes colocar entonces tus tarjetas. Si queráis, si es necesario, puedes cortar un trocito de cada lado de la tarjeta para que se quede muy mejor aquí en el bolsillo, ¿sí? Entonces, yo tengo las tarjetas que están en la colección, pero como he utilizado una tarjeta para decorar por aquí, una chiquitina por acá y otras dos que he dejado para hacer la decoración de la portada, entonces es necesario cortar también un trocito de papel craft. He utilizado los recortables de la colección para los pegar por aquí de un lado y el otro, y he hecho una tarjeta más. He hecho tres tarjetas más, esta de aquí y esta de acá, que he utilizado aquí el pasarito, y aquí la Juaninha, y aquí una otra también con los recortables de la colección de un lado y del otro. Ahora, para hacernos las decoraciones en el interior, que vamos a necesitar. Entonces, como veis, tenemos estos trocitos de acá, estos cartones más chiquitines y estos de aquí, y lo que yo quiero hacer entonces. Tenemos 8 hojas para decorar aquí esta solapita, ¿ok? Y yo quiero utilizar estas tarjetitas
Tengo 7 tarjetitas, así. Necesito algo más. Creo que voy a utilizar estos dos recortables de los sellos. Creo que voy a utilizar este de aquí para hacer la decoración aquí. ¿Veis? Voy a colocar aquí para decorar aquí, por arriba. Uno aquí, otro acá. Creo que voy a utilizar este por aquí y por acá, este así. Algo para escribir. Voy a cambiar algo para escribir, creo yo. Entonces voy a mirar lo que se queda mejor. Voy a pegar y tenemos que pensar también en la portada, lo que vamos a hacer en las portadas. Entonces, para las portadas vamos a utilizar una de las tarjetas, ¿ok? Un de los recortables del postal, de la tarjetita. Tarjeta postal, creo que uno se quedará así con los ositos así. El otro voy a utilizar esta tarjeta por acá, este postal por acá, y creo que voy a utilizar el ursito aquí, que me encanta. Este ursito me encanta, es tan bonito, me encanta mismo. Así creo que voy a utilizar así. Hacer alguna decoración así y con las floritas. Bueno, voy a mirar y ya volveré. Entonces, una portada. Ya está, que es esta aquí. Entonces, he colocado la tarjeta con cartón contracolado por detrás. Esta tarjetita también con cartón contracolado para que tenga alguna profundidad. He utilizado esas floritas de aquí, de Little Birdie, que son estas aquí, para hacer la decoración. He utilizado esta palabrita de Artist Decor, que está aquí, en un paquete que tiene familia, amigos, amigas, y mi familia, mis amigos. Entonces he colocado así solamente porque en Portugal no se dice mi familia, pero miña familia, entonces he colocado así. Y ahora, para la otra portada, voy a hacer esto así. Entonces, como veis, tengo aquí este conjunto de flores, un clúster de flores de Little Birdie, que viene así. Está hecho, pronto a utilizar. Muy cómodo para hacer la decoración porque ya está todo hecho. Es solamente colocar pegamento y ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pegamento por aquí. Como veis, la tarjeta tiene cartón contracolado. Para mí, el mejor para hacer el pegamento con Ecopiel es la extra fuerte de estampería, que por ahora no tengo mucha más. Se está acabando, tengo que comprar más, que es muy buena. Me encanta esta cola porque es muy buena. Entonces, voy a hacer así. Después este por acá, así arriba, creo yo. Déjame ver. Sí. Así, así, así. Vamos a ver cómo se vaya a quedar. Así, un poquito más. Se está acabando, entonces la dejaré aquí así. ¿Veis? Próximo del término de la portada, aquí. Ahora, mi ursito, qué lindo. Es un ursito muy, muy, muy lindo. Como veis, tengo el cartón contracolado aquí por detrás para que tenemos más profundidad en nuestro proyecto. Y ahora, como veis, es solamente pegamento y... ¿Veis? Ya está. Mejor e imposible. Ya está hecho y no tenemos que hacer o pensar en mucha construcción, en mucha composición con nuestras flores. Entonces, es muy cómodo de trabajar. ¿Veis? Así ya está. Ahora, voy a pensar en qué palabrita que voy a colocar. Creo que voy a colocar amigos.
voy a utilizar esta. Amigos. Voy a colocar aquí así. Sí. Entonces, pegamento por detrás. Un poquito porque, como veis, así voy a pasar, voy a ver cómo se queda así, así, así. Ahora, amigos, aquí, un poquito más arriba, sí, así. ¿Qué pensáis? Mis manos están una vergüenza. Entonces, pues a mí creo que se queda muy bien, ¿veis? He utilizado también este trocito por acá, ¿veis? Que está muy bueno. Bueno, ya volveré que mis manos... Y ahora sí, para que puedas mirar lo que está hecho. Entonces, dos mini álbums con un pack de 6 hojas. Y lo que me ha sobrado es estos trocitos de aquí, del papel. Y de la hoja de recortables, estos trocitos de acá que los voy a guardar en el interior del álbum, que cuando tenga las fotitas, y entonces yo puedo decorar con estos trocitos aquí también. Entonces, para ver el primer álbum, familia, con las flores de Little Birdie, estas palabritas de Artist Decor, se ha quedado así en el interior con las tarjetitas. Las tarjetitas he colocado un Zilech y un trocito de hilo. ¿Veis? Aquí he utilizado los recortables para decorar las tarjetas donde podemos escribir. Y la tarjetita mayor. Los papeles me encantan. Tan bonitos. Muy bonitos. Aquí también otra tarjetita. Esta hecha con papel craft y decorada con los sellos de la colección. Y así, otra tarjetita por aquí. Y se ha quedado así. Como veis, muy simples de hacer, muy fácil. Y se queda muy bonito, muy precioso. Por aquí, como has mirado, he utilizado este cluster de floritas de Little Birdie. Muy simples de hacer, solamente colocar pegamento y ya está. Como veis, también las palabras de Artist Decor. En el interior se quedó así. Aquí con la tarjetita mayor. Todas las tarjetitas con eyelet y hilo. Aquí también he utilizado los recortables para pegar aquí por arriba. Como veis, los papeles son muy preciosos. Ah, aquí la otra tarjeta, perdón. Así. Aquí también esta tarjetita. Y aquí con un recortable para la decorar. Aquí también. Otra tarjeta. Entonces tienes espacio para fotos, para escribir. Y tiene mucha capacidad. Es un mini álbum chiquitín, pero con mucha capacidad para fotos y para escribir tus memorias. Y como veis, está hecho. Entonces, espero que te guste. Espero que hagas un proyecto así también. Y si lo haces, por favor, comparte con nosotros a la tienda de las manualidades. Ya sabéis que a nosotras nos encanta muchísimo mirar tus trabajos que son hechos inspirados en proyectos nuestros. Entonces, que nos da mucha ilusión a mirar eso. Y a mí me gusta mucho estar aquí contigo. Y besitos y hasta la próxima. Beijinhos.